Hey, good evening, Laura, Lilibeth, Blanca. Thank you for being on time. I have been reading the WhatsApp group chat, and I think that like four of you is going to be just as listener. Tenemos como cuatro que van a estar solo como oyentes. So let me know when you can participate. Okay. Me dejan saber cuándo ya puedan participar, porque pues para comenzar ahora pues teníamos la conversación que no pudimos practicar ayer porque se nos terminó el tiempo y para eso necesitaría su participación, ¿verdad? Pero pues ya los, quiero ver, cuatro han notificado que van a estar solo como oyentes, así que por favor nos dejan saber cuándo ya puedan participar. Su participación es súper importante. Así que pues vamos a comenzar con la conversación, a ver si por lo menos hacemos dos rondas de roleplay, a ver cómo podemos practicar la pronunciación los que puedan participar. Así que vamos a partir desde ahí, le voy a poner el audio para que refresquen, ¿verdad? Ayer solo la escuchamos y definimos vocabulario. Les voy a poner la conversación completa y después la voy a poner dos veces haciendo pausa para que ustedes repitan en casa con el micrófono apagado. Y luego pues vamos a hacer los roleplays. Okay. Let's start sharing screen and also hiding the sound. Page 51, Exercise 3, Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Page 51, Exercise 3, Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager.
Page 51, Exercise 3, Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, let's see. Some important things. Remember, entonación es importante. Si es pregunta, damos tono de pregunta. Por ejemplo, la primera, where does your brother work? And then otra vez, otra, oh, really? All right. Y a tratar de unir, ¿verdad? Where does your brother work? And then, por ejemplo, aquí, la otra pregunta, ¿dónde está Angela? Vamos a ver, agarrar el spotlight. Okay, este, how does he like it? Like it, va unido, like it. How does he like it? How does he like it? Y esta pregunta se refiere a qué tanto le gusta su trabajo. How does he like it? Dice, he hates it, lo odia. Si se fijan, no es como y te gusta o le gusta, porque no contesta yes, no. Es qué tanto le gusta o cómo le gusta su trabajo. En realidad, he hates it, lo odia. No le cae bien el manager. Okay, questions before we continue. ¿Tenemos preguntas antes de continuar? No questions? Okay, si no hay preguntas, volunteers to role play. Volunteers. I have Laura. Thank you so much, Laura. Volunteer to role play with Laura. Ya tenemos una, nos falta otra persona. Lilibet, thank you so much. You can start, Laura. Okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's so bad. But what does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager.
All right, pretty good. That sounds natural. Sonó bastante natural. Solo la palabra interesting. Acuérdense que es como un poquito de acento o fuerza al principio. Interesting. Oh, that's interesting. Ajá, good. Now, aquí empezó Laura, ¿verdad? Okay, now you can start, Lilibet. So we can change roles. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? The brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. Oh. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, excellent. Thank you so much for your participation, Laura and Lilibet. Do we have two more volunteers? ¿Tenemos dos más? Or shall we continue? Okay, good. I have Catherine. I volunteer to role play with Catherine. Yo. Jacqueline, okay. Solo de pronunciar la verdad. Yes, Catherine, you can start. ¿Quién iniciaría yo hoy? Inicia Catherine si gustan y luego cambian. Catherine, ready? Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's broke that's clear. Oh, does he like it? He hate it. He does like the manager. What hotel do he work for? The Plaza. What's funny, my brother or they too? Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's a manager. Okay, good. Now let's change. You start now, Jacqueline. Okay. Why do you brother work? In a hotel. Oh, really? My brother work in hotel. Two is for text clip. How does he like it? He do like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? He work from for. The Plaza. That's funny. My brother works here too. Oh, what interesting! What do he do? Actually, he's the manager. Okay, thank you so much, Catherine and Jacqueline. You did it very good. One thing is like you can repeat. Esto es práctica. Hay que practicar mucho. Y a veces, las primeras veces es bueno hacerlo leyendo como tal, ¿verdad? Where does your brother work? Oh, what hotel does he work for? Estas las a veces las que son más largas cuestan un poco, pero podemos decir, that's too bad. Aquí hay un punto, hacemos una pequeña pausa. Y luego la otra parte, what hotel does he work for? Y luego tratar de irlo haciendo más rápido. That's too bad. What hotel does he work for?
does he work? What hotel does he work for? Es práctica tratar las últimas veces de ya no leer, ¿verdad? Sino que las primeras sí, y ya como a la tercera vez ya no leer tanto para que vaya sonando más fluido, más natural, y así se les van quedando más las palabras. Eso es solo como un consejo. Gracias por su participación. Ahorita pues ya tenemos un poquito más de gente participando. A los que están como oyentes, gracias por su compromiso, por conectarse. Y cuando nomás puedan, nos avisan y participan. Okay, let's continue then. Let me see what's next after the conversation. We have this practice. Esta es una práctica. Dice find and circle these jobs in the puzzle. Eso está en la guía que mandé el lunes. Eso se recuerdan los jobs and occupations, right? For example, what is the in the first picture? What do you see? What is the first one? ¿Este que tenemos aquí? Do you remember? Fontanero. Ajá, ayer la vimos en inglés. ¿Cómo se dice fontanero? A plumber. Ajá, plumber. Entonces, he's a plumber. Tenemos que buscar aquí en el puzzle. Así como las tienen ahí, recuerden que tienen la herramienta del marker. Y pues aquí ya tenemos las primeras hechas. Hasta firefighter. Algo peleo con el mouse, ¿verdad? Firefighter. Y la otra que ya está hecha es esta que está aquí, cashier. Que está cashier. Pueden buscar luego plumber, ¿dónde estará plumber? Y lo pueden hacer tomando turno, lo pueden hacer en grupo. Alguien puede compartir el PDF o lo pueden hacer individualmente. Yo creo que ahorita pues tenemos gente que todavía va de camino a casa, otros que recién llegan, a lo mejor van a cenar. Entonces, si gustan, lo pueden hacer ustedes, cada uno en su PDF, en su computadora, y luego pueden compartir pantalla cuando ya las hayan encontrado todas. Son, déjenme ver, aquí. Son 8, pero 2 ya están, entonces serían nada más 6 las que hay que encontrar. So we have plumber. Recuerden, tenemos vendor, salesperson, firefighter, ya está. So ya tiene chequecito. Traten de encontrarlas. Acuérdense, ahí está el. Incluso pueden seleccionar su color ahí favorito. They can check them.
Okay, I see some of you have already finished. Would someone would like to share? Alguien que quiera compartir y mostrarnos a dónde encontró las los jobs que faltaban. Déjenme ver si tengo que. Okay, Corina, thank you. Corina is going to share a screen. Okay, Corina, you can share. No sé si lo logran ver ya. No, todavía no, no se ve. Sí, no sé. No sé por qué no. Teacher, usted tiene que dejar de compartir primero para que ella comparta. Déjeme ver. Ok, pruebe ahora. Ahorita. Me dijo que le enviaste flores. Pero no enviamos nada. Eso era. Gracias, Laura. Gracias. Ay, esas encontré. Oh, ok, we can see, faltaban. ¿Verdad? Ahí tenemos doctor, plumber, painter, ajá, painter, nurse, vendor, and teacher. Okay, yeah, you found the six. Excellent. Thank you so much, Corina. Thank you. Espero que los demás también las hayan encontrado y si no, pues ya nos enseñó Corina a dónde estaban. Thank you so much, Corina. Yeah, let's see. De hecho, habían dos más. ¿Ah, sí? Sí. ¿De compartir? Pero es que yo lo hice así y no se ve, creo. Ni acercándolo. Oh, quiero no. Ver. Se ve borroso. ¿Cuáles encontró? Pero está... Sales person. Sales person, ajá. Ah, y esta Florit. Sí, de hecho, estas eran las que faltaban. Digamos que las otras, este, por ejemplo, el que ven ahí en la pantalla, ese es sales person, donde está la vendedora de carros. Recuerden que la diferencia es que un vendedor de la calle se le llama vendor, y así como esta persona que es en un establecimiento formal, ¿verdad? Eso sería salesperson, que es el que encontró Edwin, y el otro es la que está abajo, florist. Esas serían las seis, y pues vendor es como una extra, digamos, y creo que la otra que era como extra sería... Pero vendor está a la par de... Ya lo vi, es cierto. Entonces, sí, está también. Florist, esa sí no la vi, no la tenía. La florist está, si toma la F de la primera F. Oh, si sí, toma sí. La primera, ajá, ahí. En diagonal, sí. Florist, ah, ok, ajá. Y sales person es la S que está... A la par de la C que tiene cerrada abajo para arriba. Hacia arriba. Ah, hacia arriba. Sales person. Ok, excellent. Thank you so much, Edwin. Ok, aquí Jacqueline también compartió en el chat de la meeting. Ahí está. Ok. Wow, thank you so much. Ya ven que hay diferentes medios, ¿verdad? Edwin nos guió muy bien
con la dónde encontrar, a dónde empezar a buscar, y también pues aquí vimos con la ayuda de Laura, Corina también, Jacqueline que las encontró y las compartió en el chat de la meeting. Excelente. That's really, really good job of you guys. So let's see. I think, bueno, todavía tenemos tiempo para hacer otro ejercicio más antes de chequear asistencia. Let me sure. Okay, the next exercise, esto están haciendo un review ahorita, lo que vimos, las profesiones, estuvimos viendo también la tercera persona singular, ¿verdad? Cómo se hay que modificar los verbos, etcétera. Eso es lo que estuvimos trabajando estos días anteriores y lo vamos a seguir practicando con este ejercicio que les traigo acá, que sería What do these people do? Write three sentences about each person. Use the phrases in the box and your own ideas. Let's review the phrases. Vamos a repasar las frases. Pueden repetir en casa. Recuerden siempre con el micrófono apagado. Y si se les olvidó alguna palabrita, el significado, aunque las hayamos visto ayer, no se preocupen, es normal. Y pueden preguntar. Ok, let's review. Handle money. Handle money. Help people. Help people. Sit all day. Sit all day. Stand all day. Stand all day. Talk on the phone. Talk on the phone. Wear a uniform. Wear a uniform. Work hard. Work hard. Work inside. Work inside. Work outside. Work outside. Okay, y tenemos espacio para preguntas. Perdón, ¿me puede repetir la primera, la pronunciation? Sure, it's handle money. Handle money. Thank you. You're welcome. ¿Será que voy a repetir la tercera? La de sit. Ajá, está sit all day. Sit all day. Y lo contrario que sería stand all day. Stand all day. Any other question? ¿Algo otra pregunta o algo otra que no esté claro el pronunciación? Andrea. My miss, what is the meaning of handle money and stand all day? Okay. Handle money es manipular dinero. Manipular dinero. Y la otra, stand all day, me dijo, ¿verdad? Stand all day es estar de pie, está de pie todo el día. Y luego, pues ahí tienen el opuesto también, que es sit all day. You're welcome. Any other question? Okay, so now we can continue. Tenemos, déjeme ver, 6 ilustraciones acá en las que vamos a utilizar
el vocabulario que está aquí en las cajitas estas. Recuerden, aquí hay un ejemplo que es la primera y vemos la ocupación, hacemos la primera oración. Tenemos que escribir tres oraciones para a cada persona. La primera está hecha como ejemplo, dice she's a nurse. She's a nurse. She helps people. She helps people, que es la que está acá, help. Pero como estamos hablando de una tercera persona, helps. She helps people. Y she works in a hospital. She's a nurse, she helps people, and she works in a hospital. Asimismo, tenemos que hacer en las siguientes, para las que tenemos acá. From number 2 to number 6. Lo pueden trabajar ya sea en su PDF o pueden hacer las oraciones en su cuaderno. Les voy a dar tiempo y pues luego revisamos. Perdón, solo una consultita. Yes. Así es. Una consultita. Ahora en el trabajo me consultaron de gestión humana que cuando terminaba este módulo para lo del registro que llevan ellos. Ah, ok. Ahorita le verifico la fecha. Les van a... Quiero ver, esta es nuestra segunda semana, ya casi la estamos terminando. Recuerden que luego, para continuar en el siguiente, tienen que volver a mandar la documentación. Ya se la van a estar pidiendo quizás la próxima semana. La fecha de finalización, tenemos el 20 de octubre. 20 de octubre es el último día de clase. Sería el básico de... Perdón, Katherine, casi no la escucho. No sé si es el... ¿Katherine? Hoy sí se escucha. Hoy sí, Katherine. Hoy sí. Ah, ¿este sería del módulo 1 o cómo? Sí, este es el módulo 1. Luego, para continuar en el módulo 2, tienen que volver a mandar la documentación, así como la mandaron para el 1. Thank you. Okay.
finished? Finish, teacher. Okay, would you like to read what you have for number two? Sí. He is a bellhop. He wears a uniform. He is work inside in a hotel. Okay, very nice job, Laura. Thank you so much for sharing. Volunteer to share about number three. Number three, a volunteer. Thank you, Lilibet. He's a vendor. He works hard. He works outside. Excellent job, Lilibet. Thank you so much. A volunteer for number four. Volunteer for number four. Number four, that's easy. Nobody has the number four. ¿Alguien que tenga la número cuatro quiera compartir? Nobody has the number four. Nadie ha llegado a la cuatro aún. That's an easy one. Esa está fácil, la cuatro. Podría, bueno, no se distingue bien si es he o es she. Igual pueden ponerle he o she, no importa. Isa, ¿qué es la profesión o ocupación? What is? Yo lo hice, pero no sé si estará bien. Okay, let's see. You can read and we can check together. Mm-hmm. He's a police. He's a police officer. He wore a uniform. He wears a uniform. Excellent. He wore outside. He works outside. Excellent, Corina. Thank you so much for sharing. Number five, volunteer for number five. Number five, that's another easy one. ¿Puedo continuar con esa? Sure, yes, Corina, thank you. He's recession.
he turned on the pump. He worked inside. Okay, very good, Karina. Solo no escuché la S en los verbos. He's a receptionist. Receptionist, he talks on the phone. Excellent, he talks on the phone. He works inside. He works inside. Excellent, Karina. Y se puede también, y si pusieron receptionist o front desk clerk, that's okay. Thank you so much, Karina. Last one, number six. ¿Alguien tiene el seis? ¿Puedo decirle? Okay, thank you, Laura. She is a salesperson. He helps people with their purchases. No sé si eso se dice así. She wears an uniform. Excellent. He is a cashier. She helps people with their purchases and she wears a uniform. Excellent job, Laura. Thank you so much. I'm going to stop sharing for a little while. We check attendance. Vamos a chequear asistencia. That would be the first time for tonight. Okay, Andrea Marisol. Present. Thank you, Andrea. Blanca Luz Jovel. Present. Thank you, Blanca. Carolina Beatriz Escalante. Present. Thank you. Claudia Stephanie Funes. Present. Thank you. Corina Yamilet Alfaro. Present. Thank you. Eduardo Luis Santillana. Present. Thank you, Eduardo. Edwin Marvin Montoya. Present. Thank you. Fátima Claribel Majano. Fátima Claribel Majano. Irving Alexis Aguirre. Present. Thank you. Jacqueline Michelle Guevara. Present, teacher. Thank you, Jacqueline. Catherine Stephanie Pérez. Present. Thank you. Laura Regina Andrade. Present. Thank you. Lilibet del Carmen Alfaro. Present. Okay, thank you. Luis Omar Ortiz. María Guadalupe Mexicano. Natalie Mireya Escobar. Rosalinda Portillo. Yomara Maricela Mariona. Present. Okay, thank you. Okay, vamos a continuar entonces. Recuerden que ya estamos finalizando la semana 2. Y tenemos que haber terminado la sección 2 en la plataforma, ¿verdad? Recuerden que pueden pedir ayuda en el chat del grupo. Si no entienden algún ejercicio, cómo hacerlo, o si les está dando problemas, recuerden que también pueden corregir los ese ejercicio, ¿verdad? Si alguna les sale mal, pueden volverlo a hacer. Y no hay como límite de intento, ¿verdad? Ni tampoco límite de tiempo. Así que pues la invitación es que se adelanten si es posible ya a la sección 3. Recuerden que se audita cada semana la plataforma. Vamos a continuar entonces. Este es parte del material que descargaron de INSAFOR. Y aquí vamos a estar practicando oraciones afirmativas y negativas, dependiendo de lo que se ve acá. Ask partner questions about daily routines and then read the information about each person activities at the workplace.
Entonces tenemos este ejercicio, el número 2 de acá, es leer la información acerca de las actividades de cada persona en su trabajo y escribir. Donde dice do, son cosas que sí hacen, y don't son actividades o cosas que no hacen estas personas. Tenemos Oneida Chicas en Nelly Pineda. Ok, and do. ¿Alguien quiere leer? Do y don't for Oneida Chicas en Nelly Pineda. Yo, teacher. Thank you, Laura. Oneida Chicas sería do create software. Create software, ajá. Oneida Chicas to repair computers. Repair, sí. Sí, repair. And install antivirus. Antivirus, yes, excellent. And don't. El don de Nelly o de Ricardo. De Oneida y Nelly. Ah, ya. Nelly Pineda don't sell computer programs y don't exchange information about programs. Mm-hmm. Thank you so much, Laura. Now, what about Ricardo Mata and Max Pinto? Volunteer to read? Ricardo Mata and Max Pinto. Eduardo, thank you so much. Ricardo Mata do keep track on the sales. Ricardo Mata do write reports. Ricardo Mata to buy new merchandise. Merchandise? Mm-hmm. What about don't? Don't? Max Pinto don't receive money from sales. Max Pinto decide what to buy. Okay. They don't decide what to buy. Este es como las dos personas, ¿verdad? Oneida Chicas y Nelly Pineda. Ricardo Mata y Max Pinto. Aquí están las actividades de ellos y de ella, ¿verdad? Lo que sí hacen y lo que no hacen. Ahora, basados en esta información, se van a ir a leer en el ejercicio 3, read the information again to answer the questions and compare with the partner. Ya vamos entrando a las preguntas. Hemos estado practicando oraciones afirmativas, negativas. Y ahora pues vamos a ir entrando a lo que es la parte de las preguntas. Y nos dice acá, ¿Do Oneida and Nelly work with software? ¿Recuerdan si Oneida y Nelly work with software? ¿Qué dice acá? Create software. Entonces, do they work with software? Yes or no? Yes, they do. Yeah. Uh-huh. That is correct. Esa es la forma de responder acá. Yes, comma, they do. Como habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Yes, they do. Y así van a responder la número 2. 3, 4, las 5 y las 6. Recuerden que este material tiene algunos detallitos, ¿verdad? El que este es parte del que se descarga de la plataforma. Igual tenemos que trabajarlo. Así es que hagan 1, 2, 3, 4, 5 y esta sería la 6. Vamos a estar respondiéndolas y me dejan saber cuando hayan finalizado. Recuérdense que pueden ir y leer de nuevo la información acerca de las personas. What they do, what they don't do, etc.
finished? Yes, I'm finished. Okay, good. Question number two. Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't sell antivirus. No, they don't sell antivirus. Excellent. Thank you so much, Eduardo. And number three, do Ricardo and Max get money from sales? Question number three, volunteer. Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. No, they don't. Excellent. Thank you so much. Number four, do Ricardo and Max write reports? Do Ricardo and Max write reports? What do you have? Do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Excellent. Yes, they do. Thank you so much. Number four, do Ricardo and Max, well, number five, do Ricardo and Max repair computers? Do Ricardo and Max repair computers? No. They don't. No, they don't. Excellent, Catherine. Thank you so much. And finally, number six, do Oneida and Nelly install programs? No, they don't. No, they don't. Yo tengo, yes, Oneida installs antivirus program, but Nelly doesn't. This is like, como en conjunto, ¿verdad? Son las dos personas. Pero dice, do install antivirus, y el antivirus es un programa, ¿verdad? Entonces, yo diría que, yes, they do. So that's okay. If you write, yes, they do, that is correct. Mm-hmm. Okay, that's nice. Now, just no questions and short answers. Esto es lo que tenemos acá. Recuerden que esto ya lo habíamos discutido anteriormente, how to use just no questions in simple present. Aquí las tenemos solo con do. A ver. Vamos a regresar arriba para que vean a dónde teníamos la estructura de las preguntas. Creo que fue en la primera clase de lunes que vimos las estructuras y debe de estar por acá. Aquí están las yes, no questions. Las preguntas en presente simple es aquí esta parte moradita. Questions. Vamos a empezar con el auxiliar do. Si es I, you, we o they. Si es tercera persona singular, entonces comenzamos la pregunta con does. Does he, does she, does it.
Y luego, pues, después del sujeto va el verbo, como ya habíamos mencionado, y no se altera. Aunque sea segunda, tercera persona, el verbo no se va a alterar porque vamos a estar utilizando el auxiliar que ya se encarga de indicar persona, ¿verdad? Para las respuestas, así como lo han estado haciendo, perfecto. Si es afirmativa, yes, luego el fulanito y luego el auxiliar do or does. Si es negativa, no, luego el nombre o pronombre de la persona, don't or doesn't, como sea el caso. Entonces, recordando la estructura, eso es lo que vamos a estar formando acá en este ejercicio. Ese es también parte del material que está en la plataforma. En este caso, si se dan cuenta, donde dice yes, no questions, están solo con el do. So, se van a practicar nada más con do I, do you, do they, do we. Y como ven, después del sujeto, el verbo. Do I get up? Este es el verbo, get up. Do I get up early? Do you call other companies? So, vean, ahí va la estructura. Auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Y así, la siguiente. Do they transport the product? Auxiliar, sujeto, verbo, complemento. La última. Do we check the policies? Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Y como ya habíamos discutido, el signo de pregunta va nada más al final. Para responder, yes, I do, no, I don't. Yes, you do, no, you don't. Yes, they do, no, they don't, etc. Now, it says create yes, no questions using the words in parentheses and write the answer. Acá tenemos las palabras que vamos a utilizar. Nos va a tocar tal vez agregar algunas cositas mínimas. Vamos a hacer la primera como ejemplo. Tenemos word, tenemos you work company. Vamos a comenzar la pregunta con do. Ajá. Luego. Do you work? Ajá. El muy bien, Katherine, el sujeto y luego el verbo, do you work? Y luego poner company de un solo sonaría raro, ¿verdad? Entonces le vamos a agregar in, a, y luego la palabra company. Do you work in a company? Ok, y ya nos quedó la primera pregunta, do you work in a company? Y para responder ya tenemos el inicio, yes. Si me están preguntando a mí y tú trabajas en una compañía, ¿yo cómo respondo? Yes. Yes, I do. Excelente. Yes, I do. Yes, I do. Ok. Y así van a ser las demás. Nada más serían tres más, ya que hicimos la primera juntas como ejemplo. Number two, three and four. And then let me know when you finish.
Have you finished? Yes, I'm finished. Okay, so what do you have in number two? Do they check the product? No, they don't. Excellent. Do they check the product? No, they don't. Number three, a volunteer for number three. Do we listen to customer? Yes, we do. Excellent, Corina. Do we listen to customers? Yes, we do. Finally, number four. Number four. Do I buy new metal? Do I buy new material? Yes, Catherine. No, I don't. No, I don't. Okay, so that's correct. Thank you so much. Igual podría ser, do I buy new material? And you say, no, you don't. Depende, ahí sí que como no tenemos idea, ¿verdad? Como quién está ahí la situación. Entonces, a veces cuando es do I o pregunto como para mí misma, es un poquito. But yes, Catherine, very well done. Thank you so much, Corina, Catherine, and Eduardo for your participation. Now, as you can see for the next part, en la siguiente parte, pues ya vamos con does, recordando que does es para tercera persona singular. Does she, does he, does Elena, does our company. Recapitulando, ¿verdad? Puede ser does, she, o poner el nombre, como dice aquí, does Elena. Pero solo una cosa, ¿verdad? O es she o es Elena. Podemos utilizar el pronombre personal o el nombre de la persona. Questions based on the answer. Este quizás sería un poquito más challenging, un poquito más retador que el anterior, porque tenemos que crear las preguntas basadas en la respuesta que vemos ahí. Esto es el ejercicio 5. Vamos a hacer la primera como ejemplo para que ustedes sigan con las 2, 3 y 4. Ok, sí, the number one, yes, he does. He fixes the air conditioner on Friday. Esa es la respuesta. Ok, so the question would be, si me ha respondido, sí, lo hace, él arregla los aires acondicionados el viernes. Sería, does he fixes the AC on Friday? Ajá, does he fixes? No, the fix. Does he fix? Ajá. Entonces, nos tiene que quedar, does he fix? Ahí recuerden, y qué bueno, Laura, muchas gracias, y también a Lilibeth, que cuando estamos haciendo preguntas, el auxiliar es el que ya nos indica tercera persona. Entonces, no tenemos necesidad de alterar el verbo. Eso solo se hace en oraciones afirmativas. Cuando sean preguntas o oraciones negativas, el verbo se deja tal cual. Así es que así nos quedaría la número uno. Does he fix the air conditioner on Friday? Now, let's continue with number two, three, and four.
Have you finished? Yes, I'm finished. Okay. What do you have in number two? Does she send many emails to customers? Excellent. Does she send many emails to customers? Excellent. Does she send many emails to customers? That's it. Volunteer for number three. What do you have? What do you have in number three, volunteer? Does she clean the first floor only? La pregunta está bien estructurada, pero es como, does she clean the first floor only? Y la respuesta dice no, ella limpia el primer piso únicamente. Entonces sería como que se contradice, ¿verdad? Sí. Hasta ahí estamos bien. Does she clean? Does she clean? Does she clean the floor? Okay, does she clean? ¿Podrían poner all the floors? The floors. Ajá. ¿Ella limpia todos los pisos? Y la respuesta es no, she doesn't. She cleans the first floor only. No, solamente limpia el primer piso. Something like that. But very good try, Catherine. Good. Number four. Number four. Does he keep track on the cells? Does he keep track on the cells? Uh-huh. Excellent. Thank you so much, Laura. Does he keep track on the cells? So, very well done. Now, then, for tomorrow, we will continue with the yes, no question. Como pueden ver aquí, pues ya irían combinados los dos auxiliares, does y do. Pero pues desafortunadamente ya solo tenemos tiempo para pasar lista y continuaríamos con esto mañana. But before that, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Está fácil? ¿Más o menos? Más o menos. Menos, más o menos. Ok. Vamos a seguir practicando el presente simple lo que resta de la semana y también la semana siguiente. En la sección 3 aún se sigue practicando esto. Vamos a chequear asistencia y pues luego eso sería todo. Andrea Marisol. Present. Thank you. Blanca Luz Jovel. Carolina Beatriz. Present. Thank you. Claudia Stephanie. Present. Thank you. Corina Yamilet. Present. Okay. Eduardo Luis Santillana. Present. Okay. Edwin Marvin Montoya. Present. Okay. Claudia, perdón, Fátima Claribel Majano. Fátima Claribel Majano. Irving Alexis Aguirre. Present. Thank you. Jacqueline Michelle Guevara. Catherine Stephanie Pérez. Present. Okay. Laura Regina Andrade. Present. Okay. Lilibet del Carmen Alfaro. Present. Thank you.
Luis Omar Ortiz. María Guadalupe Mexicano. Natalie Mireya Escobar. Rosalinda Portillo. Xiomara Maricela. Present. Okay, thank you so much, Xiomara. Okay, and that's it for today. Tomorrow we'll continue. Recuerden, por favor, finalizar la plataforma. Sección 1, sección 2 tienen que estar ya finalizadas. Y si pueden avanzar en la sección 3, pues mucho que mejor. ¿Tienen alguna duda o pregunta antes de finalizar la meeting? No? No. Okay. I hope that you sleep well. Que descansen mucho y los veo mañana. Bye. Okay, bye. 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 Good night. Good night. Bye. See you tomorrow. See you. Bye.